Hola, buenos días a todos. Good morning, everyone. Mi nombre es Diana Carrillo, soy de Guadalajara, México, y hoy estamos aquí con Kenia y Marisela. Ambas viven en Tijuana, Baja California, al norte de la frontera en México. Y bueno, yo las conocí hace 3 años cuando fui voluntaria en el proyecto de Experiencia Scout, un proyecto creado por la Asociación de Scouts de México, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, en el cual se crearon grupos scouts en 3 de las zonas más vulnerables de esta ciudad, en Tijuana. Ellas son parte de uno de esos grupos, hoy liderados por la gente de la misma comunidad. Y bueno, pues hoy queremos compartir esa historia con ustedes. Kenia, ¿nos puedes compartir cómo eras tú antes de entrar a los scouts? Creo que sí. Yo era una persona muy agresiva, que incluso llegué a romper el brazo a una de mis compañeras. Y las personas me seguían porque era peleonera y porque te preguntarás por qué yo era agresiva. Bueno, yo sufrí abuso sexual. Y yo, cuando yo hacía eso, me sentía así como bien porque me sentía como que las personas me ponían atención. ¿Cómo eras en tu casa, en tu familia, la escuela? No me gustaba convivir con nadie, era muy cerrada. No hacía caso, era muy rebelde, demasiado, era. No me gustaba que nadie se acercara a mí. ¿Y cómo fue que te enteraste de los scouts? ¿Quién te invitó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Fueron a visitar a la escuela. Dieron unas pláticas que me motivaron. Y dieron las pláticas en la escuela y se fueron. Y el profe dijo, vamos a anotar a los que se portan bien, a los que tienen buena calificación. Y yo le dije, profe, yo quiero ir. Me dijo, no, es que tú no puedes. Tú no, eres una niña irresponsable, peleonera, entre muchas cosas. Y yo así como que dije, me sentí mal. Así, yo quiero mejorar y las personas no me ayudan. Y pues dije, como era así como que no me importaba nada, dije, no, yo voy a ir a los scouts. Y le dije a mi mamá, le dije, mamá, tienes una junta el miércoles. Y para mi buena suerte, llegó tarde a la junta. Y yo así como que, ay, gracias Dios. Porque los tenían anotados ahí en la lista. Y yo así como que, y me trataron muy bien. ¿Y fuiste al siguiente sábado? No, pude ir el primer sábado, me sentí fatal. Dije, no, me sentí deprimida, pero dije, el siguiente sábado puedo ir. ¿Y cómo fue ese primer día? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Llegué primeramente enojada, molesta, pero ellos me trataron con una amabilidad que poco a poco fue bajando eso que yo sentía, mi coraje, todos mis enojos, fue bajando. Me sentí como en familia, es como si ahí encontrara mi primer amor. Me sentí muy protegida y encontré ahí la familia que yo necesitaba, la comprensión que yo necesitaba. Y ahora que has estado ya un buen rato en los scouts, ¿cómo crees que te ha ayudado, que te ha cambiado? Hablarás a mi familia, ayudar en casa, incluso hasta llegar a ser jefa de grupo en la escuela. Ya no eres esa niña violenta. Violenta, grosera. Ajá, los scouts me ayudó mucho, bastante. De todo el coraje que sentía, lo hizo en alegría, amor, amabilidad. Así como dar mucho amor. Muy bien. Y Marisela, ¿tú nos puedes contar cómo fue que entraste como adulta voluntaria al movimiento Scout? Sí. Buenos días. En el año 2013, mi hijo el mayor tenía 8 años. Yo buscaba actividades donde él y mis otros 2 bebés
sacaran sus energías, que no estuvieran en casa nada más. Y nos íbamos a buscar parques, pero en este caso, en las canchas de mi comunidad, dos scouts se nos acercaron y nos invitaron. Me dijeron que si podía o quería llevar a mi hijo a hacer actividades con scouts. Me sorprendí porque a pesar de que ya había grupos scouts, yo no lo sabía. Me motivó mucho. Mi hijo tuvo temor, pero solamente antes de llegar, porque cuando llegó, hizo actividades, se enteró a sus 8 años qué es ser scout y nunca más volvió a faltar. Ahora soy madre de 3 scouts. Al empezarme a involucrar como adulto, trabajaba con papás. Después me hice subjefa del grupo. Cuando termina el proyecto, nos quedamos como grupo scouts y me quedo como jefe de grupo. Entonces, en este momento, en el 2018, estoy por cumplir 3 años como jefe de grupo y estoy muy contenta. Pues muchas felicidades por eso, Marisela. ¿Y cuáles crees que sean ahora como jefa de grupo los principales desafíos que tienes para que más jóvenes se desarrollen en el movimiento scout? Principales desafíos es crear la conciencia entre los adultos de mi comunidad, lograr que entiendan que es bueno para nosotros como adultos ser scouts, que se conviertan en scouts. Otro desafío es lograr un impacto donde podamos erradicar la violencia, la inseguridad, sacar a los niños de la calle y fomentar en ellos los sueños, las metas, en sí, dejarlos listos para la vida. Pero mientras eso sucede, creo que es necesario que se fomente el voluntariado internacional, nacional, local, porque eso nos va a consolidar mientras los muchachos crecen y son ellos los que dirigen el grupo, como fue tu caso, que fuiste voluntaria con nosotros en los primeros años. Hace tiempo ya. Sí. Y bueno, para finalizar, Kenia, hablando de estas metas y sueños que queremos fomentar en los niños y jóvenes, ¿cuáles son tus sueños a futuro, Kenia? Terminar la preparatoria, estudiar la universidad, y estudiar criminalística y ser abogada. Y aportar mi granito de arena para que vean que en México hay personas buenas. Y ser ejemplo para otros. Si yo pude, tú puedes. Construir un mundo mejor. Pues muchas gracias a ambas, gracias por su atención.